finalmente liberamos a Dani, nuestro tercer delfín. Estamos celebrando un día muy especial, hoy 14 de agosto. Bueno, esto es gracias, digamos, al efecto que viene haciendo todo el tema de educación ambiental. Pues, ustedes se acuerdan que el año pasado hicimos una actividad parecida a esta. Esto lo asociamos al tema de educación ambiental y ha calado muy bien, digamos, en las comunidades. Hoy tenemos pues esta entrega que hace el pescador Ayala y nos parece un ejemplo, digamos, a seguir, no solamente por parte de aquellos que transitan en el mar, sino los que transitan en la parte continental. Lo más importante es recuperar nuestra fauna silvestre. Este es un ejemplar que es una especie de brilla, o sea, es un indicador de cómo está el ecosistema marino en este momento. Pero eso al final regresa al mar, está el Consejo de Curaciones, no tiene responsabilidad de salvaje. No, afortunadamente pues logró recuperarse y ya está adaptado para volver a su medio natural y esperamos pues tener noticias de él pues a través de un posible seguimiento que tenemos previsto hacer, por supuesto, con apoyo del acuario de Santana. ¿Qué le pasó al animal? El animal se encontró pues en unas condiciones bastante lamentables. Tenía unas heridas y este pescador pues logró verlo y conducirlo hasta acá al acuario y aquí fue recibido fina y le dio los cuidados que necesitaba porque aquí hay una gente especializada para este tema y ya hoy pues encontramos un animal totalmente recuperado. ¿Que este animal va a seguir su vida normal? Sí, claro. Pensamos que esta recuperación ha sido muy efectiva. Las evidencias que tenemos incluso de los pasados que también pues, se lograron recuperar en este acuario, pues, en este momento pues, están libres y gozan de muy buena salud. Y como te digo, esto hace parte también del interés que tiene la corporación de atender la parte marina. El día pasado, también sacamos un acto administrativo producto también de una queja que se venían presentando con relación a la destrucción de los arrecifes de coralino y por eso aislamos una parte de acá de Inca para que no se haga fondeo. O sea, las anclas estaban deteriorando gran parte de los corales, básicamente nos queda el 20% de los corales en esta zona y por eso sacamos a finales del mes pasado un acto administrativo donde se prohíben el anclaje de embarcaciones que estaban afectando a los corales. ¿Eso recuperar los corales? Sí, claro. Nosotros, de acuerdo a la información que tenemos por parte de los que conocen el tema, nos queda únicamente el 20% de los corales, de los arrecifes coralinos en esta zona. Y pensamos pues, que con este cuidado que vamos a hacer y por supuesto acciones para recuperarlo que debemos hacerlo entre todas las entidades, vamos a lograr una recuperación efectiva de estos corales que son ecosistemas estratégicos del Caribe colombiano. No es muy importante porque como ustedes se pueden dar cuenta, la causa sigue. No fue una casualidad que hayamos rehabilitado y liberado a esas dos niñas que hoy en día nos podemos dar el gusto orgullosamente decir que están integradas a su manada procreando más delfines en la zona de Puerto Colombia y de la ciudad de Puerto Colombia y Sierra. Esa es su zona de influencia, de donde también pertenece Dani. Quiero agradecer al director encargado, todo el apoyo, Alfredo, y aquí a su nieta, que ha estado apoyándonos y ayudándonos en toda esta causa. Como ustedes se pueden dar cuenta, este delfín, de los tres delfines, las tres especies que frecuentan la zona caribeña colombiana, el más frágil, el más vulnerable, es el sotane. ¿Por qué? Primero, porque es más pequeño. Segundo, porque es costero. Al ser costero, está más expuesto a interactuar con el hombre, con las redes, con la contaminación. Es más vulnerable. El más vulnerable de todos los delfines es el sotane.
Y aquí tenemos ya los tercer delfín listo para tomar. Lo viste a la reina de Nueva. Bueno, bueno, vamos a contarles rápidamente cómo, qué fue lo que hicimos por ellos, para que todos conozcan. Bueno. Básicamente, pues, el manejo veterinario lo maneja el doctor Carlos Zuluaga. ¿Cómo se llama, primero que todo, el perfil? Se llama Dani. Dani. Por muchas razones importantes. Sí, la vez pasada no pudimos mostrarles un poquito lo que hicimos con Luna y Carolina, porque se nos fue la luz, ¿te recuerdas? Claro. Un caos. Vamos a tener hoy la oportunidad de hacer un encuentro corto y breve de qué fue lo que ustedes tengan una idea de lo complejo que es rehabilitar un animal. Bueno, yo soy el médico veterinario encargado de los tres casos, estuve al frente de los tres casos. Vamos a empezar hablando un poco de Dani en la parte médica y lo que se hizo con este animal. El animal, a su evaluación inicial, encontramos un animal con las heridas de las redes de pesca, múltiples heridas a lo largo del cuerpo. Y uno de los problemas más grandes de Dani era que tenía un acúmulo de gas a nivel del melón que le impedía sumergirse, tal vez por el agotamiento y la lucha, el tiempo que estuvo sumergido en la red de pesca. Si no salía en ese momento, posiblemente se hubiera ahogado, pero gracias a todo, Dani salió. Llegó acá los tres primeros días, estuvo convaleciente, no podía sumergirse bien. Gracias a los medicamentos recuperó su habilidad para sumergirse y poder sumergirse y recuperar sus habilidades de caza y pesca. Los primeros días de tratamiento limpiamos heridas, hicimos la alimentación forzada y la hidratación del animal, porque era un animal que venía bastante débil. Ya, y acá podemos ver cómo pasó. Nos remontamos a las experiencias antiguas y al caso anterior, que fue el caso de Luna y Carolina, que fue un proceso mucho más arduo. Eran animales jóvenes, prácticamente con Luna nos tocó hacer el levante con una fórmula lactoreemplazadora para imitar la leche materna de medio. Si fue, ya teníamos muchas heridas abiertas con Luna y Carolina en la boca. Recuperaron todo su maxilar superior y todo el tejido, y a la larga fue mucho más tedioso, un tiempo más largo, pero si ven, también fueron animales que volvimos en perfectas condiciones y en perfecto estado de salud animal, que es lo que queremos, no devolver animales enfermos, porque para qué liberar un enfermo que nos enferman las poblaciones silvestres. Necesitamos un animal sano y con todas las habilidades para poder sobrevivir. Fue lo que se logró con Luna y Carolina y lo que aspiramos lograr, y seguramente lograremos con Dani. Acá podemos ver ya fotos de Luna y Carolina días previos a su liberación. Son el procedimiento de hoy con Dani, el marcaje. Ya. Aquí los veo con la señora Julieta. Se buscó tomar todo el registro de datos que pueda ser útil a nivel nacional dentro de los esquemas que el Ministerio de Medio Ambiente nos ha propuesto para recolección de datos de mamíferos, y se les realizaron unas pruebas genéticas que son en alianza con la Universidad de los Andes para poder encontrar distribución genética. A Luna y Carolina pues le encontramos que son hermanas, son medio hermanas, entonces, y que sus poblaciones están distribuidas acá en Bocas de San Isidro, la población de Bocas de San Isidro. Ya este fue el marcaje que realizamos hoy en la mañana. Este es el dispositivo que va a tener Dani, el delfín. Es un dispositivo de identificación visual in situ, lo que quiere decir que cuando vayamos al mar a verificar su presencia dentro de las poblaciones de delfines, vamos a encontrar si este está integrado a la comunidad, a la población. Y eso nos determina el éxito de la liberación, es integración de nuevo al grupo de delfines naturales. Se tomaron los datos que por
por protocolos se necesita. Y pues una parte que sí deseamos resaltar muchísimo es la labor de educación ambiental, que hoy en día es la muestra del resultado de que Dani, de que el señor José Francisco y sus compañeros pudieran traer el animal al acuario, porque el acuario sí lo salva, el acuario está invirtiendo grandes esfuerzos en recuperar estos animales. Se hizo una labor de campo el año pasado, donde estuvimos con las asociaciones de pescadores de Pozos Colorados, de Gaira. No llegamos hasta Tasajera, este año vamos a abordar esta población con más esfuerzo. Y realizamos concursos para los niños, se les hizo unos estímulos, vinieron acá, ese fue el resultado del año pasado de todos los cuadros y obras artísticas de los niños y las visitas al acuario. El equipo de trabajo, les damos las gracias por estar acá. ¿Tienes apellido? Prieto. Prieto se escribe con J-T-H. Francisco, paso por acá. ¿Qué? Ya ustedes conocieron el hombre que te trajo el celular. Sí, señor. Un aplauso. Lo trajo y él lo va a llevar. ¿El apellido de Francisco? Ayala. Bueno, para cerrar, digamos, esta parte, no queríamos irnos sin hacer un reconocimiento a José Francisco Ayala por rescatar y entregar voluntariamente al acuario Museo del Mar de Podadero el botín que había quedado atrapado en la red de los pescadores. Gracias a José Francisco, Dani hoy regresa al mar. Este reconocimiento que hacemos tanto a José Francisco como a José Guerrero y como Matista Pool es un reconocimiento que hace la corporación porque son un ejemplo para la protección de nuestros recursos naturales. Además de este reconocimiento, le vamos a hacer entrega de un pequeño estímulo en dinero al señor José Francisco, ya que él, con sus propios medios, con su propio combustible, llegó hasta acá a traer este ejemplar. Sea usted un ejemplo, no solamente para todos aquellos que transitamos en el mar, sino para los que estamos aquí en el continente, que debemos entender que nuestra fauna es lo más importante que debemos tener. Gracias. Igualmente, quiero hacer un reconocimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional al Acuario y Museo del Mar de Podadero. A Juan Carlos Espina, a su familia, que han sido personas comprometidas con su padre, con Santa Marta. Y bueno, hoy no hay plática, pero yo sé que nos comprometemos a que seguramente te vamos a hacer pues, una exaltación como ustedes la merecen y todo el apoyo para el acuario del Bodadero lo vas a tener por parte de la corporación. Y este reconocimiento no incluye, por supuesto, su regalo de cumpleaños, que es el día de hoy, pero lo va a entregar también, por sacamos un acto administrativo el 2059 del 29 de julio
y que en este momento está vigente, y ese apoyo rojo que ustedes ven hacia la parte sur, donde estoy, hacen parte de esa zona que se aisló y restringida para que lleguen embarcaciones con sus marcas y no nos acaben el fondo total que nos queda, que además es un gran recurso estratégico que tiene, por supuesto, Santa Marta y el país. Entonces también pues, estamos en moda de recogerle el fondo local y eso te va fumando los reconocimientos que tiene acá el acuario total. Respecto a eso, quiero decirles que casi ningún salvaje sabe que ahí, aquí, a 5 minutos, hay corales de cientos de años, de siglos, corales del tamaño de una, de un iglú, eso de abajo, enorme, área, enorme. Ahí mismito, ahí donde está la lancha, ahí comienza la recife. Y ese era habitualmente el comedero de todos los yates de la sociedad. La madre. Obviamente ellos no sabían lo que estaban haciendo. Nosotros simplemente les dijimos, señores, ustedes están haciendo este daño, por favor, comiencen de aquí para allá. Y la gente aceptó con una actitud súper civilizada, súper positiva. Todo el mundo, yo estoy aquí, como pueden ver, yo aquí controlo toda el área. Por eso soy el principal defensor de esta zona. Independientemente de que yo me crié ahí, yo nací ahí. Pues ahora estoy aquí mirando todos los días que me dio pase, yo voy a seguir el portador de la olla para allá. Pero la actitud de la sociedad samaria ha sido excelente. Todo el mundo colaboró, todo el mundo aceptó, no ha habido ningún conflicto, simplemente se corre un poquito más para allá y pueden armar su rumba sin ningún problema. No hubo necesidad, no hubo ni siquiera de. Nada más me tocó una vez explicarle qué es lo que tiene que hacer y la gente, ya todo el mundo ya sabe dónde tiene que bloquear. A pesar que fue una medida que se sacó el 29 de julio, donde habían actividades de fiesta del mar en esta zona. El 30. Pero la gente no lo fue resentido. Todo lo contrario de lo que nos dijeron allá en Capitanía. Todo lo contrario. Bueno. Gracias. Ahora sí vamos. José Francisco Ayala. José Francisco, ¿qué lo motivó a ayudar a este destino? Pues me motivó sobre todo de que esos animalitos conviven prácticamente a diario con nosotros. Y verlo maltratado, pues yo vi prácticamente de que no creí que no podía salvar. Entonces me motivé a tratar de hacer algo con él. Bueno, el acuario marino y Corpamá han ayudado el delfín, hoy lo van a soltar. ¿Esto qué significa para usted? Significa que es algo muy importante, algo muy bueno, porque cuando llegué acá, que les avisé, traigo un delfín prácticamente herido, está muy maltratado, una atención tan importante que tuvieron personas sobre todo dueños del acuario. Leyendo este delfín encontré en las redes, cuidado, con la decisión de traerlo, porque había un preocupado de ese animal, más no sin pena morir de ese animal y que estaba muy mal. Entonces, la decisión de mí. Bueno, el día de hoy, tu mamá ha querido motivarlo, le ha hecho un reconocimiento y aparte de eso le ha dado un dinero. ¿Cómo recibe usted todo eso de parte de esta empresa tan importante como Corpamá? Bueno, lo recibo como un apoyo de la misma de casa. Para mí, es una valiente. ¿Qué vas a poner el dinero? Por ahora, para superior de nuestro compañero. Su parte ahí. ¿Cómo vas? ¿Vas a seguir trabajando por los delfines, por los animales, por el medio ambiente? Eso es lo que yo quiero, con la mejor, porque el acuario me ha ayudado también. Visto la ayuda de Corpamá. Hay muchas cosas que necesito para meterme bien a tratar de ayudar a la estoy dándole cuenta hoy de que sí, es bueno hacer algo. Claro. Sí, casualmente tipo 4 de la mañana es la hora de faena de salir de mar. Nosotros tenemos manta, tipo 7 en adelante empezamos a elevarla. En ese momento que empezamos a elevarla, casualmente encontramos un delfín enredado en el mar.
lo encontramos entregado. Y nosotros creíamos que el paciente estaba muerto. Nos pusimos a desacordarlo y vimos que él logró moverse. Entonces le dieron un cable que está vivo. Llegaron tres de mis compañeros al agua. Vamos a entrar y para que podamos hacer. Y así vamos a tratar de hacer algo, porque no hay que pasarlo para él. Pero vimos que cuando lo desenterramos, él no tenía nada. Demasiado mal trabajo. Entonces sentí una angustia muy duro de ver que ese animalito. Me acordé de mis hijos, ver a mis hijos así. Es bueno, vamos a quitarme la vida. Entonces cogí ese animal y le dije, muchachos, vamos a tratar de hacerlo por este animal. Vamos a tratar de hacerlo. Me acordé de la palabra que dije especializada para él. Vamos a tratar de llevarlo. Y es un mundo que con la policía nos va a capturar. Nosotros tenemos que poner el conocimiento de lo que está pasando. Entonces ellos se motivaron. Y vamos a tratar de la ciudad, tratamos de llevarlo al medio de la ciudad de bueno, sin se me olvida el nombre de la palabra. De Portamay y el acuario. Venía una patrulla de la guerra. Y ellos quedaron nerviosos, prácticamente yo también. Porque tenía el conocimiento que tenía. Entonces, y me dicen, no podemos, porque de todas maneras se nos puede morir. Y ahí sí sería malo. Si ellos llegan, le ponemos dos minutos y si tratamos de hacer algo, bueno, casualmente pedimos la patrulla que yo tuve en las orillas, no tenemos papel del mundo. Y llegamos acá. Cuando llegamos acá, me encantó la atención que teníamos en el conocimiento, que el animalito lo traíamos bien. Lo traíamos mal, mal. Y cuando ellos supieron que ese animal lo traía así, corrieron, se pusieron en un movimiento sorprendente, eso me motivó más, eso me alegró más, que vi que ellos corrieron para darle todos estos trabajadores, y acá de ese señor se movió y dije, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?